Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, como le prometimos la semana anterior. Y la convocatoria de los profesores que gustosamente aceptaron, que nos acompaña la doctora Elsino Carpizo, directora del Seminario de Sociología de la Facultad de Derecho de la UNAM, y el doctor Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM, a quienes nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, que, Muchas gracias. Gracias. Ver, sí. Muchas gracias. Porque bueno, como ustedes saben, quedaron temas muy importantes, está enunciado en, el, en la televisión, esta es hoy la segunda parte de si existe la equidad de género en el derecho, y ustedes van a escuchar ahora otros proyectos, otras proyecciones, por ejemplo, los tratados que ha firmado México eh, para evitar estas cuestiones de equidad de género, el caso este famoso. Que se dio en Ciudad Juárez de um, El Algodonero, ¿cómo se llama? Campo algodonero. Campo algodonero. Y también vamos a tomar algunas cuestiones, aun cuando nosotros somos juristas, no penalistas, en lo que está ocurriendo grave en el feminicidio, porque es otra cuestión también, donde hay, no hay equidad de género. Es, es. casi como una paradoja. Decir que en la muerte también se discrimina a las mujeres, que eso es gravísimo, no porque sí. llegue a ese punto, sino porque en este país, y bueno, es una afirmación categórica frente a los distinguidos, distinguidos penalistas mexicanos, en este país han hecho muchas trampas para jurídicas para que el feminicidio no se dé y no se tipifique. Y eso voy a hablar un poco más adelante. Entonces, quisiera empezar con el maestro Enrique Larios, eh, dado que la otra semana lo hicimos con la maestra Elsinúñez, Núñez, para que nos digas, Enrique, en este caso, eh, un poco saliendo del derecho laboral yendo específicamente a la Constitución, eh, ¿por qué la Constitución también discrimina a la mujer? Yo voy a insistir en que una cosa es lo que se dice gramaticalmente, y entonces no se ha utilizado el término, por ejemplo, si dice la constitución, todo individuo tendrá estas garantías, se está refiriendo a varones y mujeres. No tendría que decir, toda mujer, todo varón tiene derecho a esto, se está refiriendo a ambos géneros. Entonces, ahí no, no encuentro yo ningún problema. Yo le encuentro más problema a lo que vienen después las normas limitando. Pero hay otra cosa que me parece muy importante. Eh, yo pienso, retomando un poco lo del programa anterior, que la revolución femenina está en camino. Es decir, no hemos llegado todavía, hemos ¿De tenido ideas o de, de armas? ideas de ideas. Las, las revoluciones no tienen por qué siempre ser armadas. Hay cuestiones en que cuando se, los movimientos sociales se presentan, no hay quien los detenga. Y yo sí observo varias, varios avances que tienen las mujeres, a pesar de lo que puedan decir las normas y las o leyes. Los o los hombres, indudablemente. Pero vamos a esta cuestión. El problema de la desigualdad por género no solamente se queda en el país, sino está en el, en el marco internacional. Es decir, órganos como la Organización de las Naciones Unidas ha hecho esfuerzos para que haya igualdad de género. Eh, la Organización Internacional del Trabajo ha hecho esfuerzos para que haya igualdad de género. La UNESCO hace esfuerzos para que desde niños se sepa que los niños y las niñas o las niñas y los niños deben de, de crecer en igualdad de derechos. Y esto no lo tenían antes. Es un arma, es como sembrar que desde esa, desde, ese, desde esa edad temprana te puedan reclamar. Yo, por ejemplo, veo los niños. En mi época de niño, yo no reclamé ningún derecho. Teníamos una este, disciplina familiar, una etcétera, una autoridad familiar. No es que se haya perdido la autoridad familiar, pero el niño dice sí, pero ese comportamiento es injusto y yo tengo derecho. Hoy te lo dicen los niños. Eso es parte de una revolución que no se, va, no se puede concretar de un día para otro, pero que sí va generando una culturización de la sociedad y que eh, esos niños que hoy tienen derechos, ojalá y sean celosos, para cumplirlos en los hijos de ellos mismos. A ver, maestra de sociología. <laughs> bueno, indudablemente que hay un cambio, la sociedad por sí misma cambia, los seres humanos necesariamente cambiamos, ¿no? Hay un proceso natural de, la de evolución, cambio. la evolución. A mí lo que me da miedo es luego irse al extremo contrario, en el caso que tú señalabas, este Enrique. Pues pasó que realmente luego los niños ya estaban demandando a los padres, etcétera. Y sí siento que se ha perdido un poco la autoridad por ese temor de que ahora les reconocemos al niño. En este caso en particular yo pienso que hubo una omisión. Les dijimos a los niños ustedes tienen derechos, 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 pero creo que se les olvidó decirles que hay obligaciones. Y un derecho conlleva una obligación. Entonces. Eh, y esto se está reflejando en la sociedad, es decir, si el niño pierde la visión de la autoridad, ¿cómo queremos que respete al maestro, al policía, al amigo o al otro simplemente? ¿no? En nuestro país, afortunadamente, todavía el alumno tiene un respeto por el maestro, pero hay muchos países donde ya se ha perdido totalmente, ¿no? Entonces creo que luego hay que lograr el equilibrio y no precisamente con esa actitud de que estoy en la derecha y ahora me voy completamente a la izquierda. ¿no? Si hay un proceso de cambio, creo que la posición de las mujeres ha mejorado. Pero, insisto, eh, en el sentido del, del programa anterior, que han estado un poco pasivas, ¿no? Así, a ver qué me da, qué me concede la estructura de los hombres en la sociedad. Y no, o sea, tengo que partir de la circunstancia de que somos iguales y que desde esta perspectiva vamos a actuar en conjunto. Esto me permite, y sobre todo juntar lo que decía Enrique, con la última resolución de la Corte respecto a los niños, para estar totalmente al día. Dice la Corte, el tema que tocó Enrique y que tú... Hace segunda. Es motivo de perder la patria potestad, corregir al niño con nalgadas. Sí. Bueno, mira, yo pienso que eh, hay una declaración internacional de los derechos del niño y esa no declaración es de nos va a llevando. Convención. Sí, suena. La convención general, pero que nos da ciertas declaraciones respecto de qué se deben entender por el, la educación de un niño. Entonces, hay otra cuestión, no seas violento. Cuidado con la violencia intrafamiliar, que es otro tema. Tú lo sabes mejor, tú lo sabes mejor que yo, porque tú eres este familiarista, el mejor familiarista que tenemos. Pero. Antes el Estado no podía entrar a la puerta de tu casa. Y con, y con señalar que hay violencia intrafamiliar, el Estado está adentro de la casa y entonces te va a decir, estás cometiendo este tipo de violencias. Antes existía el débito conyugal. Hoy ahí puede haber violación entre, entre eh, cónyuges, ¿o no? ¿Débito carnal? Sí. Tienes una deuda de carne. Exactamente, pero entonces eso ya, ca ya se cayó. Eso ya cambió. El, de el débito, este carnal, era que Somet tener sometida a la mujer a un apetito sexual del varón. Dicen no, para que haya sexo deben de tener apetito los dos. Eso es lo que nos dicen hoy. Uh -huh. Y ya cambió. Y eso lógicamente que va empoderando a la mujer. Ya no, una mujer ya no tan fácilmente la golpean en su casa. Pero sigue habiendo una desigualdad incluso física. Y eso nos va a llevar a un campo penal. Y nos va a llevar precisamente a que parte de la sociedad se ha ensañado contra las mujeres. Y por ejemplo, cuando escuchamos las manifestaciones, las reclamaciones incluso de carácter internacional sobre lo que se conoce en términos... Eh, periodísticos como las muertas de Juárez y ahí estamos frente a un fenómeno de que la mujer es por ser mujer es sujeta de violaciones y de homicidios dicen los penalistas yo digo feminicidio feminicidio estoy de acuerdo porque ahí también hay una discriminación no hay equidad de género. ¿No? Porque matar a una mujer no es matar a un hombre. Mira. Pero dicen los penalistas, no, es que es el género. Sí, nomás que es el género y en todo lo demás a las mujeres, pues no les damos equidad. Lo que sucede es que para mí los dos son homicidios. <laughs> matar a un varón o matar a una mujer es, es un homicidio. Ahora, pero no se está, se está refiriendo también a una cuestión de orden social, donde quienes son más vulnerables a ser asesinadas son las mujeres. Y lo son por incluso por fuerza física. La conflexión de un varón es en su gran mayoría superior, superior en cuanto a fuerza. ¿Y en Enrique, cuanto a tamaño, que, una, no, que te voy a decir, no estoy de acuerdo contigo en esa afirmación. Te voy a decir por qué. Bien. Homicidio viene de matar a un hombre. Filicidio de matar a un hijo. Uh -huh. Uxoricidio de matar a una esposa. Parricidio de matar a un padre. Matricidio muy bien. ¿Por qué la equidad de género se manifiesta en forma tan impresionante contra la mujer? Para decir, es igual matar a una mujer que un hombre. Cuando inclusive el Código Penal Federal, sin tener por qué, porque no sé cuál es el, el, el feminicidio federal, pero vamos al Código Penal de la Ciudad de México. Si comete el delito de homicidio el que priva de la vida a un hombre, ¿por qué no decimos comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer? Porque los penalistas se han aplicado a decir, es feminicidio porque la matan porque es mujer. Es mujer. ¿Y si dijéramos lo mismo para los hombres? No hay inequidad cosa tan grave como es el feminicidio para castigar a alguien que mata a una mujer que es diferente a alguien que mata a un hombre en principio es la muerte de un ser humano diríamos no y por lo tanto sería igual lo que sucede pienso que con esta afirmación lo que pretende decir la mató exclusivamente por ser mujer Exactamente. ¿No? O sea, realmente... Pero la ley, la, perdón que interrumpa, la ley, el Código Penal de Distrito Federal tiene <coughs> 22 circunstancias que hay que acreditar para que se diga que es feminicidio. Y la última dice: y si no se acreditaron. Si no se acreditaron las 22, no es. Es homicidio. <laughs> es homicidio. <laughs> Nuevamente, voy a lo que te. Decía en el programa pasado, si tenemos un marco de garantías y de derechos humanos amplio en la Constitución, el legislador o algunos jueces lo hacen pequeñito y entonces en el caso concreto no es homicidio. Y la ley lo que te está diciendo en el caso concreto tienes que cubrir todo esto. ¿Qué es lo que se está señalando? Mira, hay, en las leyes tenemos grasos errores y uno de los crasos errores en las leyes es que nos dicen mentiras. en muchas ocasiones nos dicen mentiras. y por ejemplo esto, si no cumples todos estos, de, estos detalles, no es feminicidio, es homicidio. no, yo pienso, el, 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 el feminicidio viene precisamente de una sociedad que se ensaña con las mujeres. es una sociedad que, pero aparte aparte de. ¿Por qué llegan, llegamos a estos extremos? Por la impunidad. No hay peor cosa que la impunidad. No hay peor cosa que la falta de acción del Estado para perseguir a quien debe de señalar como culpable. Ese elemento lo vamos a retomar para la segunda parte del programa, porque la impunidad también ayuda a la inequidad de género. Claro. Y en este caso, ¿quién puede dudar las miles de mujeres muertas? ¿Y quién las sanciona? ¿La impunidad? ¿La corrupción? Voy a un corte en un momento y regresamos con ustedes para seguir con este interesante programa. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de un tema fundamental que es si existe la equidad de género en el derecho mexicano. Hemos visto ya en el programa anterior una serie de hipótesis. Circunstancias, temática, cuestiones muy importantes que en un momento dado a usted, allá en su hogar, seguramente le resultarán atractivas y que ahora estamos eh, ahondando en este tema. Pero antes de pasar más adelante, quiero comunicarles a ustedes oficialmente, ya lo hicimos en otros programas, que hablamos de esta obra eh, que estoy terminando de derecho civil, que es un tratado de derecho civil. Este es el volumen número 13, son 20. Este está dedicado específicamente, he dividido la materia de derecho de las obligaciones en seis grandes partes, porque como los juristas lo saben es una materia complicada, y para empezar había que sistematizarla. Entonces, en la primera parte hablamos de las fuentes de las obligaciones. En la segunda, del cumplimiento de las obligaciones. En la tercera, de las acciones que se pueden tener cuando no se cumple una obligación, daños y perjuicios, la acción pauliana, la acción contra la simulación, y lo que sigue con todo esto, la culpa, la responsabilidad objetiva, subjetiva, la responsabilidad del Estado en cuanto a servidores públicos, las personas que tienen animales, cuando tienen hijos menores, los tutores, etc. Y en la cuarta parte, Hablamos de las obligaciones complejas cuando se cambian el objeto por un objeto diferente, múltiple, semejante, homogéneo, o cuando se habla de varios deudores, varios acreedores, de un objeto que a veces se puede dividir y a veces no. Y en la quinta parte de esta gran sistemática, hablamos de las formas de transmisión de las obligaciones que son el... La cesión de derechos, la asunción de deudas, la subrogación y la gestión de negocios ajenos. Y terminamos con la sexta parte, que es las formas de extinción de las obligaciones en tres hipótesis: en la primera, cuando paga un sujeto diverso al deudor, en la segunda, cuando se paga con una cosa distinta, y en la tercera hipótesis, cuando no se paga. Esta obra tiene una característica interesante para quienes me honran viendo este programa y se interesen por ella, que esta materia del derecho de las obligaciones y toda la obra tiene un prefacio escrito por quien fuera el decano de la Universidad de París, miembro del Instituto de Francia, el doctor Henri Massot. Y en estos volúmenes el, la introducción... Escrita por quien fuera directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del año 2012 al 2016, que ahora nuestra facultad está dirigida por el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, que ha acogido todas estas iniciativas en forma muy importante, incluso ahí en la Facultad de Derecho, eh, se los diré un poco más adelante. Vamos a celebrar el decimonoveno Congreso Internacional de Derecho Familiar. Del 24 al 28 de octubre del presente año, de en la tarde, y que ha sido designado como presidente de este evento el doctor eh, Manuel Granados Covarrubias, quien es doctor en Derecho y en Administración Pública, y que ya estamos en esos preparativos y que seguramente el canal judicial tendrá una participación muy importante. Además, ustedes este libro lo pueden adquirir en cualquiera de las 100 librerías por rúa Muchas gracias por permitirme eh, darles esta nota eh, participativa tan importante. Y ahora vamos a regresar con sus distinguidos juristas. Vamos a tratar un tema que es muy importante, en ese vamos a dejar un poco el feminicidio, pero vamos ahora a esta cuestión del caso Algodonero. ¿Qué nos podrías decir de él? Bueno, el caso Algodonero, cuya sentencia fue del 16 de noviembre de 2009, se refiere eh, inicialmente a hechos que acontecieron en la ciudad Juárez, en Chihuahua, en donde eh, una joven Esmeralda Herrera Monreal, de 14 años, eh, aparece asesinada, y posteriormente dos chicas más, Laura Berenice y Claudia Ibet. Al final fueron 11 las mujeres que en ese momento eh, fueron descubiertas asesinadas. Sin embargo. ¿Y ¿Eso qué fue, feminicidio homicidio? Pues al final se considera que era por su calidad de, de mujeres, ¿Mujer, es feminicidio? las familias hacen una serie de, pues, las, el proceso penal diríamos y las actividades correspondientes en el país, al no tener una respuesta satisfactoria, entonces ellos acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que señalar que en ese momento fue desañalada juez ad hoc, la maestra Rosa María Álvarez. Y también hay que mencionar que era la primera vez que una mujer presidía la Comisión Interamericana, una chilena, Cecilia Medina Quiroga. En, en el proceso, y quizás muy interesante, es esta resolución en razón de que se condena al Estado mexicano por violación de derechos humanos. Entonces define acciones de reparación del daño, de establecer políticas públicas para que los derechos humanos sean una realidad en el país. Se confirma eh, la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que obviamente la perspectiva de género y evaluar las acciones de los estados desde esta perspectiva. ¿Qué pasó en realidad? Pues en un principio eh, se culpó a las víctimas de que por su forma de vestir o porque los padres no las habían este, cuidado adecuadamente o por la conducta de ellas habían sido asesinadas. Decir, en términos generales podemos eh, señalar que se trató de minimizar el problema. Por lo tanto, hubo demora en las investigaciones, hubo irregularidades en las pruebas en el proceso y al final el reconocimiento de la violación de derechos humanos. Claro está que esto sería la punta de lanza. ¿no? Sabemos que hay infinidad de, de mujeres, en tanto en Ciudad Juárez, podríamos decir en Tijuana, también. En Tijuana, Pero en en el, el, el Estado sí, de México. En, en Tijuana han puesto para ir al aeropuerto. Este, cruces, ¿no? Para significar esto. Entonces, eh, creo que lo más importante es que condena al Estado mexicano por violación a derechos humanos. Creo por que ahí, sí. Enrique, que tú tienes una información muy valiosa que vale la pena reiterar porque el tema central es no hay equidad de género ni para las muertas. Se está escatimando y se me hace ridículo, se está escatimando decir. Pues eso pues es un feminicidio, ¿no? Ahora están y muertas. No. Matar a una mujer, pero pues como los penalistas dicen que es homicidio, ¿no? es homicidio. Mira, el, el asunto fundamental yo lo veo en la impunidad. Es decir, no, se, no, no hubo ánimo de hacer justicia. Recordemos al maestro Burgoa con aquel librito que nos hablaba, Los Simuladores de la Ay, Justicia. Es un libro fabuloso. Y ahí retrata de carne y hueso a muchos juzgadores que, en lugar de entrar al fondo de los asuntos, solamente te administran el tiempo para ver si a, las, si a los deudo, deudos o a las víctimas se les olvida el asunto. ¿Por qué los juicios son tan largos en nuestro país? porque hay una tendencia que no se ha buscado corregir en el sentido de hacer largos los asuntos para que sea el polvo de los tiempos el que cubra los asuntos. Y así poder dar impunidad a determinados personajes que ya sea porque tienen poder político o poder económico o porque son eh, gentes que son del AMPA y que las deben de cuidar en algunos estratos pues todo eso abona a que se dé este, este problema de los feminicidios este campo algodonero es un asunto que siguió la familia que siguió carla michel como abogada lo siguió pero pero atacando hasta llegar a tener esa resolución, no en los, fíjate nada más, no en los tribunales nacionales, Mexicanos. sino hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego dijeron, no ¿pero qué dura es la Corte Interamericana con el Estado mexicano? No, no es dura. No nos debemos de preocupar que sean duros, debemos de observar hacia adentro qué es lo que está pasando en diversos ámbitos de la sociedad. Bueno, tenemos un ejemplo ahorita muy vivo. A Ay, Bueno, que vino la comisión, vino el este y finalmente. Ya no los dejaron entrar. ¿Qué? Mira, en ese caso, un caso vergonzoso, pero ahí hubo directrices públicas para satanizar a los miembros de la comisión, que enviaron de la Comisión Interamericana. Pero. A través de los diarios, ¿eh? Pero. Ya les realidad, prohibieron entonces? Pero, Enrique, la, no realidad, hay nada. la realidad es que vinieron. Mira, Estuvieron un largo tiempo, se les dieron facilidades, lo que tú quieras, y estamos peor que antes. Solamente que te voy a decir una cosa, se impuso una verdad de Estado. Ya cuando había dicho un procurador que esa era la verdad oficial, de ahí no se ha, no se ha movido un ápice el gobierno mexicano. Y es una afrenta que todos sentimos, que haya 43 jóvenes que hayan desaparecido de una manera inaudita. Entonces, eh, son cuestiones de, insisto, de corrupción que nos llevan precisamente al campo de la impunidad. No nos hace bien como sociedad tener ese tipo de problemas. Pero aparte, la cloaca que se destapó, cuando además de 43 jóvenes desaparecidos... Todas las fosas. Fosas, fosas y fosas y fosas pero son seres humanos, no son animales. Y eso es lo grave. Ahí es donde, debemos, donde se debe de recapacitar y hacer un esfuerzo por saber qué es lo que estamos haciendo como sociedad, como gobierno, como empresas, como individuos, como mujeres o como varones. Claro. Hay cuestiones bueno. que tenemos que hacer una seria reflexión. Si no lo hacemos por la reflexión nos van a alcanzar los tiempos. Yo sí creo, como comentaba al principio, la revolución femenina está en camino. Bueno, en realidad estos pero, temas que son colaterales, como esto del caso algodonero, lo que decimos de estos, eh, lo que está ocurriendo actualmente en México, pero tenemos otro tema, eh, muy importante del que antes habíamos hablado en cuanto en otros programas, que Enrique también lo tocó, que es nuevamente: no hay equidad de género, y parece una paradoja, no es metáfora. No hay equidad de género en la forma en que las leyes tratan la violencia familiar. Claro, claro. Ah, antes de ir a eso, nada más quisiera decir que. En, en apoyo a lo que estaba diciendo Enrique al final la familia de Laura Berenice pidió asilo en Estados Unidos y se fue porque empezaron las presiones y amenazas y en vez de reconocer la sentencia lo que hicieron fue presionar a los familiares y esta familia se fue con asilo a Estados Unidos ¿no? entonces bueno. queda también muy claro sí, pero volviendo queda, queda a lo de claro, la familia pero en este caso la, digamos cerramos ese tema la violencia familiar la violencia familiar como tal discrimina a la mujer, que además puede ser muy sutil porque eh, tengo la impresión de que cuando hablamos de violencia familiar se piensa en los ojos morados y no, no, no. en violencia agresiva de ese tipo. Pero yo creo que la violencia puede y es de distintas formas. La económica, ¿no? por la ejemplo. La económica puede ser psicológica, puede ser emocional, verbal. Entonces, Claro, hasta en esa forma, ¿no? que ahora se está empezando a estudiar mucho. Pero ¿por el uso qué de... se trata con inequidad la violencia familiar cuando se trata de la mujer y cuando se trata del hombre? Pues al final partiríamos del inicio, ¿no? de lo que señalabas hace un momento, de que hay una fuerza física distinta y que es una forma de imponer autoridad, de la manifestación física de que soy la autoridad o soy el que manda y soy el responsable de ustedes ¿no? entonces es una forma además volvemos a lo de la mujer ¿no? durante mucho tiempo la mujer pensaba que era un comportamiento adecuado en el lenguaje popular tenemos el dicho si no me pega no me quiere ¿no? ese es sintomático de la mentalidad cultural y de, social de muchas mujeres. y que muchas veces eh, eh, en los 60 o 70 que más o menos es esto se llegaba al Ministerio Público y con estas características y la mujer decía, es que es mi marido, me puede pegar, etc. Entonces, a la que tenemos que transformar aquí es a la mujer. O sea, esto no es un comportamiento adecuado. Mira, hay una ganancia. Lo que decía el Sinúñez en el programa anterior. Estas cosas pasaban invisibles, uh -huh. tanto para la prensa, para la sociedad, para la ley. Eran invisibles. Hay una ventaja. Hay visibilidad sobre el tema de la violencia familiar. Hay elementos, pero solamente que el derecho está allí, pero no basta el derecho. El derecho hay que saberlo hacer Capical. que se cumpla. Si el tú puedes tener las normas más preciosas, pero si la sociedad no sabe aplicarlas, si no sabe exigir primero la sociedad exigirlas y luego el juzgador aplicarlas. No tenemos derecho. Son varios factores. Pero desgraciadamente no tenemos esas leyes preciosas, no tenemos esas normas. ¿Qué decir? No le queremos entrar. Estamos, porque no, la sociedad no ha empujado todavía hacia estas cuestiones. Pero nos va a empujar. Así como ha habido cambios. Mira, yo, yo creo que tú cuando eras profesor este, con 10 años de antigüedad en la facultad, no te imaginabas que fuera a ver una facultad con mayoría de mujeres. No, no. Bueno, el país sí tiene más mujeres. Yo, yo tengo que 32, 32 años de antigüedad en la facultad. No me imaginaba ver a la facultad llena de mujeres como está hoy. Pero eso es algo, es una ganancia. Las mujeres de la facultad de Derecho van a hacer una historia diferente del derecho. Cuando el derecho lo estén escribiendo sí. las mujeres. Va a ser diferente que como lo escribimos los hombres. Y yo creo que va a haber más equidad. Por eso está aquí. Esperemos que no. Es Esperemos que no se vayan hasta, hasta el otro costado, es, al otro okay. lado, porque claro. entonces vamos a ser perseguidos o vamos a ser una especie en extinción. Sí, no. no. Se han ido a los extremos, ¿no? De que no necesitamos sí. padres para crear a los niños, de que el hombre se vuelve el enemigo, ¿no? Entonces. No, pero, pero es que no debemos le... de llegar allá, pero, claro. sí debemos, pero sí se pueden hacer. Mira, si tú vas en estos momentos a, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, hay prevalencia de varones. Y yo creo que las senadoras, con el respeto que me merecen, o las diputadas, con el, mere... el respeto que me merecen, quizás no hayan sabido cómo modificar muchas normas, cómo llegar a, que, a hacer una voz. Que diga señores vamos a cambiar aquí y vamos a cambiar no digo que no haya cambios pero, hay, pero falta todavía muchas cosas que hacer hay muchas cosas que cambiar o sea nosotros <coughs> aceptamos decimos en el programa reiteramos casi con lo que empezamos el primero y ahora vamos a ir ya a la vamos a hacer un corte para unir a la última parte de este y no veo porque veo siempre tu línea y también la de enrique esta insistencia sí, va a pasar, va a pasar. ¿Pero, cómo? pero ¿qué estamos haciendo para que esto sea una realidad? Por ejemplo, tú estás enseñando, esto lo estás divulgando. Pues esto sí, no pero... es ordinario. Mira, ojalá y esto también pasar en horarios estelares en la televisión de paga. Nos dan un espacio fabuloso en, en el canal judicial. Pero el canal judicial. Todas las semanas están es repitiendo. Perfecto. Y está muy bien. Pero está sembrando. Hay sectores que no alcanzan a ver el, bueno, el canal. Pues judicial. para empezar el canal judicial pues es eh, precisamente la voz de la transparencia la Suprema Corte, claro. la única en el mundo que sesiona con los ministros con las cámaras al aire, etc. Es un avance importantísimo. ¿Sí? Pero nosotros como juristas, como maestros, tú como este, representante del sector femenino, pues necesitamos hacer algo, porque así el, esto va, muchas muchachas en la escuela, muchas mujeres, pero las normas, por eso toqué el tema de la violencia familiar, voy a regresar a él después de un corte, porque si leemos las formas, las leyes como están, si vemos las pensiones alimenticias, es una vergüenza el trato que se da a las mujeres. Tú lo sabes mejor que yo y tú también. En el Tribunal Superior de la Ciudad de México, de aquí el ex Distrito Federal, en las mañanas, ahí donde están las oficinas de ir a reclamar la pensión alimenticia, hay personas, 2.000 personas formadas para ir a recoger una pensión alimenticia que les dan de 500 pesos al mes el señor. Pero voy a ir a un corte y regreso con ustedes para esta última parte. ጢጃ� <us> Seguimos con el programa Derecho Familiar. Gracias por dejarnos llegar a su hogar, por sintonizarnos, por escucharnos. Usted sabe que eso es lo más importante y la razón que le da vida a este programa, porque como usted nos ve, este programa es una realidad. Le recuerdo: usted puede sintonizar el canal judicial DISH 731, Sky 639, igualmente las repetidoras locales de televisión de todo el país por internet en scjn.gov.mx. Puede leer mi columna, los domingos, que se publica en El Sol de México y se repite de los 70 diarios que tiene 10 deportivos en los 60 normales de lo que decimos. Y casi siempre hablamos sobre cómo lo haremos de este programa en el periódico previamente a que usted esto lo pueda ver el lunes, el lunes empiezan estas publicaciones. Igualmente, como le decía antes, dije en el anterior programa, usted puede accesar por Julián Huitrón Fuentevilla, Guitrón con G, sin acento, guión Derecho Familiar, para tener la posibilidad de ver todos los programas que hemos hecho en esta materia. Igualmente, le recuerdo que es muy importante que usted me escriba a punto net o nos llame al 56-39-22-35 en horas en normales de oficinas para que me diga su problema, nos pregunte a quién quiere ver, estoy eh, respondiendo a los correos electrónicos, mucho lo agradezco, doy eh, respuestas importantes sobre todo. Recuerde que nuestra intención es ayudarlo, ayudarla, y por eso es que hacemos una eh, respuesta, un diagnóstico de la verdad jurídica, lo que ordena la ley, no lo que pensamos en lo personal ni con algún interés, sino simplemente para apoyarlos. Entonces, ahora eh, vamos a esta última parte. Yo le preguntaría al, a la doctora, al señor Piso, dentro de estas propuestas de alternativas de solución a estas graves problemáticas que hemos señalado, que hemos insistido y que yo con ellos reitero. Tenemos que dar soluciones, tenemos que hacer propuestas, así como esta, de que van a modificar los programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, incluyan todo lo que es la familia, la equidad de género. Que no se quede simplemente, como decía también Enrique, en que bueno, son los hábitos o las costumbres, así han estado, pero tenemos que exigir esto. Y también, como mismo lo decía el propio doctor Larios, esta revolución de las ideas, no precisamente una revolución armada, sino la más importante, que es la de la penetración, la de la reflexión, la de prepararse, la de a través de ideas llegar a las mejores posiciones. Y entonces ahora la doctora El Núñez seguramente, como mujer, como jurista, como mamá, como todo lo que ella reúne en sus valores, tendrá un gran eh, peso definido en su opinión. ¿Qué nos dices como alternativa de solución para mejorar la condición y acabar con la inequidad respecto a las mujeres? Bueno, yo creo que se siente y se piensa de alguna manera que las cuotas están ayudando a resolver este problema. Yo creo que no. Es decir, las cuota, cuotas, las cuotas de género que ahora eh, se están ah, de ah, moda y que en todos los asuntos, este, sí. cuotas de, de mujeres. Yo creo que esto poco favorece a las mujeres. En mi opinión, eh, esto es como que, bueno, pues vamos a darles una oportunidad, estas. Este, minusválidas mentales este, requieren. ¿no? Y retomando lo que decías hace un momento de, de diputadas y senadoras, pues con el respeto que me merecen, muchas de ellas o todas, pues yo me pregunto, esta artista Carmen Salinas, ¿de qué se va a preocupar? ¿De una ley? ¿De la equidad? ¿De que las mujeres tengan unas posiciones? No. Han llegado por cuotas, o sea, y ella en particular ni siquiera por el voto de, en cuota. ¿no? Estas mujeres, siento yo, y a mí en lo particular no me representan porque no van a hacer nada por estas mujeres. Entonces necesitamos que lleguen mujeres que son capaces, que son reconocidas. Realmente las cuotas, insisto, es mi impresión, ¿no? O sea, hay que darles espacio porque por sí mismas no pueden tenerlos. Y entonces esto no está favoreciendo a las mujeres. Hay mujeres muy capaces. Mujeres muy inteligentes que no tienen la opción de precisamente llegar a estas posiciones. Acabamos de enterarnos ayer, por ejemplo, que la Nissan ha puesto a una mujer ahorita de directora general, la primera en todas las fábricas que tiene en el planeta en nuestro país. ¿no? Entonces, creo que, que eso es lo que sí sirve a las mujeres: o sea, que sí van a poder tener posiciones, pero que las ganen por méritos si no creo que esto no va a funcionar y que a la larga, en vez de ser positivo, pues es negativo, porque entonces voy a tomar mujeres que no tengan ninguna capacidad, que no tengan ningún interés, que no están preocupadas por la problemática, pero ahí las tengo y ahí van a votar y van a pasar el tiempo, ¿no? no pero ahí, ahí viene la simulación. Claro. Se le da, se empodera políticamente a una artista. Que no tiene cultura política. ni se jurídica. Está... No, ¿Ni olvídate, sí, política no la tiene, menos jurídica, pero pues, lo, lo que hace es ir a pasar lista, es, es ir a votar en el sentido que le ordenen, y entonces estamos en una simulación de poder político, porque sí tiene el cargo, sí lo, lo cobra, <laughs> lo ejercita, pero lo ejercita muy pobremente. Sí, va, vota, pero no vota por convicción ni porque tenga un programa de apoyo a las ¿Pero mujeres. Pero ¿cuántas como ella hay? Muchas. Porque estás ejemplificando una. No, pero pero la ley dice: cargos de elección popular, la mitad. Claro, pero ¿quiénes han destacado? Yo me pregunto y preguntaría: es decir, de las diputadas que hay ahorita, ¿de quién podemos decir? ¿Qué nombre podemos decir? Están pasando en la oscuridad total. Bueno, yo dándote la razón, también Enrique, <coughs> no recuerdo el nombre pero hice una crítica en el periódico precisamente porque hicieron una propuesta <coughs> respecto a la pensión alimenticia para el Código Civil Federal en Derecho Familiar, fue muy eh, difundida con la ignorancia elemental, en este caso de esta senadora, de que las normas de Derecho Familiar que están en el Código Civil Federal, no se aplican en ninguna parte del país. Y esto tiene una historia muy simple, que ya le he dicho antes, del origen de nuestros códigos, de cómo en, en 32 el Código Civil para el distrito y territorio de la Baja California así era, en 74 desapareció Quintana Roo, y entonces ya nomás se dijo Código Civil. Para el Cito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, llegamos al año 2000, Código Civil para el Distrito Federal. Entonces, ya el otro no tenía razón ni siquiera por el nombre, y se, ya, pero se llama Código Civil Federal. ¿Cuál es la gran falla, señores legisladores y quienes tienen esta responsabilidad? Que las normas de derecho familiar que vienen desde 1932, para ponerme en el siglo pasado, y llegan hasta el siglo XXI, el año 2016, esas normas no tienen ninguna aplicación. Y doy un simple ejemplo. El Código Civil Federal tiene 50 causales para divorciarse. Y el país tiene 24 códigos civiles que no tienen código familiar, 8 que tienen código familiar los 32, porque ahora ya la Ciudad de México es el Estado Libre y Soberano Ciudad de México, que complementa los 32, el divorcio en los 32 estados tiene una regulación jurídica distinta. ¿Por qué? Porque el derecho familiar es local, es de, de Guanajuato, es de los estados este, como van, León, etc. Y en estas circunstancias... ¿Pues qué hacen? Entonces, como bien decías tú, y ratifica Elsie, bueno, pues con estas representantes populares aunque digan 50, ¿pues qué van a hacer? Entonces, insistimos en que hay que eh, hacer planteamientos, alternativas de solución en este caso de conocimiento. Mira, lo insisto, creo que el mal el peor mal es cuando llegan las mujeres Ignorantes. a tener poder y hacen lo mismo que hace un hombre. Es decir, entonces, como decía en el programa anterior Elsie, eh, ¿sí? que pues, se convierten quizás en, este, en las más refractarias enemigas este, hacia, es. Los, hacia los derechos de las mujeres para poder mantener el poder. Y entonces ahí hay una eh, cegazón. De no saber tener el poder y no saber qué hacer con él. Necesitamos mujeres que sepan que tengan cultura política y tengan cultura Preparadas, jurídica. ¿no? Preparadas. Cultura, antes... cultura política, cultura jurídica, cultura social. Esos son tres elementos: social para saber lo que quiere la sociedad, política para saber cómo hacer las cosas y jurídica para hacerlas dentro de normas que sean. Aplicables. Eso Por que... ejemplo, <coughs> para <coughs> prácticamente terminar con esto eh, y seguir en los ejemplos de la eh, inequidad de género, <coughs> se le ocurrió al legislador de la Ciudad de México que la alienación parental. Sí. La enajenación que puede hacer ella o él, el papá o la mamá, es violencia familiar. Y todos se fueron sobre eso. Y la Organización Mundial de la Salud dice que la alienación parental no es una enfermedad. Porque eso se da en determinadas circunstancias. No tiene un síndrome. Y entonces simplemente el código dijo, es violencia familiar. Y ahí están las legisladoras. ¿Qué hacen? Disimulan. No, o sea, lo que decía, o sea, no no hay ninguna conciencia ni de mujer, ni de los problemas que hay en la sociedad, ni cómo tampoco tratar de resolverlos. Pero ¿por qué no se asesoran? O sea, ya llegaron, ya están ahí. Hay un semillero en la Facultad de Derecho, hay gente especializada. En vez de estar con unas cantando. Eh, claro, ¿Cuántas de las leyes salen sin ninguna técnica jurídica? ¿Te da pavor observar eso? Yo entiendo, los legisladores, muchos de ellos no son abogados, oye, pero que se asesoren, están haciendo leyes. Y de verdad que, que... luego dices, ¿y esto qué es? Han tenido que reformar antes de que entren en vigencia. O sea, eso es realmente patético. Bueno, eso, es, eso es, casi parece este, un chiste, pero bueno. Hemos llegado casi al final, mi querido Enrique. Primero quiero reiterarte el agradecimiento del Canal Judicial, de la Suprema Corte, de la señora directora Magdalena Costa Urquidi, de todo este gran equipo de técnicos que no se ven, están invisibles, pero gracias a ellos llegamos a todos los hogares. Eh, usted nos puede ver, usted no puede, nos puede escribir. Entonces mi agradecimiento a todo este gran equipo de gente tan capaz, a quienes hacen posible esto porque... Como usted o yo, aquí no hay cortapisas, no hay censuras. Es, tiene usted, el señor diputado, senador, presidente del tribunal, quien quiera, y siempre lo hemos hecho, el derecho de réplica. Este es el canal de la transparencia. Si a usted no le parece lo que hemos dicho, no en lo personal, sino desde el punto de vista jurídico y de las cuestiones que estamos señalando, el foro está abierto. Como usted quiera. Nos puede eh, en persona decir y con mucho gusto lo llevaremos a esto. Gracias, Enrique. Si quieres despedirte de la distinguida audiencia. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias a la audiencia. Yo solamente quiero decir que sí hay eh, mujeres que están haciendo las cosas muy bien, pero que necesitamos más mujeres que hagan las cosas muy bien. Y necesitamos que las mujeres que van a simular mejor se vayan a sus casas eso sería gracias para este, para acabar para pronto, acabar pronto. Él, sí mil gracias igualmente y yo invitaría y convocaría a las jóvenes que ellas son las responsables de que esta situación cambie esas jóvenes milenio que son las responsables del futuro de la sociedad y del son las futuras madres y como he dicho al principio y lo he insistido, en la familia es donde se debe dar el cambio en primer lugar. Bueno, eso es muy importante lo que han dicho Elsie y Enrique. Eh, yo simplemente ratificaría, y es mi opinión muy personal, que todo esto es muy importante, pero no hay que perder de vista la importancia, la trascendencia, el papel esencial que tiene la mujer en la familia, porque sin mujer no habría familia. Eso es definitivo, ni las clases de familia que hay. Entonces, esperemos que ustedes sigan ese camino, la superación, que logren llegar a todo esto sin perder esa feminidad, esa calidad de madre, de esposa, de mujer, porque además tienen ese gran privilegio. Y ahora, si además contribuyen a toda esta carga y a todo esto, y a que esto sea una realidad para el mayor número de mujeres, ojalá así sea. Les agradezco que nos dejen llegar a su hogar. Les recuerdo... Este programa pasa en los canales de televisión que usted ya escuchó. Les agradezco que nos permitan llegar a su hogar y espero, gracias Elsie, gracias Enrique, vernos en el próximo programa de Derecho Familiar.